Bienvenido nuevamente a No los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este segmento le damos visibilidad a todos esos héroes anónimos de nuestra Iglesia que en silencio llevan el amor de Cristo a donde quiera que van. Pero también es una ocasión para mostrar y hablar sobre la Iglesia sufriente y perseguida. Con ocasión del lanzamiento mundial del Informe de Libertad Religiosa 2023, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de la diócesis de Monterrey, México, reflexiona al respecto de este derecho fundamental de los seres humanos, enfatizando en cómo los católicos y los cristianos, en primer lugar, debemos vivir con celo y con autenticidad la fe en Jesús, siendo verdaderos testigos con nuestras obras. Escuchemos a Monseñor Miranda. Decía un obispo amigo nuestro, Monseñor Enrique Díaz decía que seamos perseguidos a causa del Evangelio y no por vivir en contra de él. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, necesitamos como católicos, como cristianos, vivir con celo, con autenticidad y con mucha responsabilidad la fe en Cristo Jesús, en quien creemos, en primer lugar. Siendo testigos de Jesús expresado en nuestras obras de caridad, de justicia y de verdad, a veces ciertamente incomodan a la sociedad o a gobiernos, etc. Y ahí es cuando se pone a prueba nuestra fe. Y la persecución pues viene pues desde insultos, y llámese después agresiones, prohibiciones, impedimentos y también a nivel de medios de comunicación, pero necesitamos mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué es perseguida la Iglesia? Pues debiéramos serlo por vivir lo que Jesús nos enseña. Y si tiene que ver esto con defender la verdad, defender la vida, defender al oprimido, pues eso es nuestro papel. Pues lo que alcanzamos a ver desde nuestra tierra, desde nuestro país, es que ha crecido mucho la intolerancia religiosa. Debemos, católicos en primer lugar, aprender a vivir como hermanos, independientemente de la religión que profesemos. Tenemos que aprender a vivir como hermanos, respetarnos, ya sea donde la Iglesia Católica es mayoría, como en México, ya sea como en muchos otros países donde la Iglesia es minoría, pues tenemos que aprender a convivir como hermanos, defender todos juntos la vida, la justicia, la verdad y la paz. Nos llegan noticias tristes y lamentables, especialmente en países de África, en Oriente Medio, donde vemos que sacerdotes, religiosas, seminaristas inclusive, pues son atacados, son perseguidos e incluso son asesinados. En México, de manera, digamos, directa, no podríamos quizá hablar de una persecución, pero ciertamente no tenemos un espacio para desarrollar todas las potencialidades de la Iglesia en cuanto a sus obras de caridad, en cuanto a poder trabajar en conjunto con gobiernos o con otros actores de la sociedad. Incluso, ciertamente, se ha estado intentando mermar. Acabamos de pasar en diciembre pasado un intento por prohibir los nacimientos en la Navidad. Y ciertamente, cuando hablamos de la defensa de la vida, especialmente de los concebidos, también la Iglesia es tachada. Cuando la Iglesia se expresa en diferentes temas, también sufrimos discriminación. No podemos hablar aquí de política ni nada de eso, porque también hay demandas contra nosotros. No existe una libertad total en la Iglesia. Tenemos que seguir defendiéndola en las leyes mexicanas, simplemente para poder trabajar de una manera conjunta, pacífica, por el progreso de este país. Debemos dar gracias a Dios de que en México
podemos expresar nuestra fe en la celebración de las Eucaristías, de las peregrinaciones, de las procesiones, de misas, cuando pedimos permiso en áreas públicas. O sea, todo el tesoro de la fe, horas santas, cantos, rosarios, todo eso que podemos expresar, debemos dar gracias a Dios y verlo, que no nos pase desapercibidos. Y por otro lado, ser sensibles en aquellos lugares, también aquí donde se prohíbe, hay prohibiciones, pero especialmente en otros países que lamentablemente no pueden expresar con gozo, con alegría, la fe con sus niños, con los jóvenes, los sacerdotes, las misas. Tenemos que ser sensibles, pedir a Dios por ellos, pedir por la libertad religiosa en todos los países, pedir que se quiten las prohibiciones, especialmente en nuestro pueblo hermano de Nicaragua y en otros países de Medio Oriente y de África. Si más podemos hacer, tenemos que hacerlo. Qué oportuna reflexión la de Monseñor Alfonso Miranda, quien en sus propias palabras hace referencia a las categorías de persecución identificadas desde hace varios años en la metodología del Informe de Libertad Religiosa, realizado por la Fundación ACN. Intolerancia, discriminación, persecución, genocidio. También el obispo Miranda pone en el centro de la reflexión la pregunta ¿por qué nos persiguen? Y expone algunas razones muy interesantes al respecto, principalmente el hecho de hablar siempre con la verdad. Así como hicimos una aproximación al análisis de este interesante tema del derecho fundamental a la libertad religiosa, tampoco podemos dejar de lado que esta iniciativa del Informe de Libertad Religiosa se suma a la ayuda que, gracias a la generosidad de muchos benefactores alrededor del mundo, permite que la Fundación ACN pueda secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora y decir con nosotros, no los olvidamos. Dios te bendiga.